Pertenece al bloque Metro. Operaba lo que es San Roque, Cristales y Cisneros. Y ahí estuve 3 años, más o menos 8 meses. Allá me tocaba pues una vida de patrullaje, me tocaba muy duro. Y después de ahí pasé casi que no tibara, que también duré casi 3 años. Con la desmovilización, su vida cambió radicalmente. Juan Carlos pudo estudiar, reorganizar su familia y laborar dentro de la legalidad. Pero ya ahora que ya uno cambió, ya están felices, o sea, tranquilos, ya mi madre, mis hermanos son felices, ya todos ellos ven en mí que ya un cambio y además por la forma que yo estoy ya saliendo adelante, están súper felices, ya una tranquilidad total. Juan Carlos hace parte de 100 reinsertados que esta empresa ha vinculado en diferentes puestos de trabajo. Ha sido un proceso bien, bien interesante, es un proceso de mucho enriquecimiento para todos y hoy a vísperas de un proceso de paz invitamos nosotros a las demás empresas a que se vinculen a esto porque la gente lo ve como muy distante, como un sofisma muy raro, simplemente nuestra experiencia son empleados agradecidos con la organización. Y ese agradecimiento hoy Juan Carlos lo traduce en unos sueños que tiene como profesional para aportarle desde la legalidad a la construcción de país. Quiero trabajar en una gran compañía. O litigar, porque ya tengo mi oficina, también mi casa, pequeña, pero la tengo. Y no, pues seguir adelante, trabajar mucho y también ayudar mucho en labores sociales también.